Muy buenas, bienvenidos al Jardín de Nurgle y hoy os traemos un nuevo unboxing, el cual pues bueno, es la Battle Force del año pasado, que nos la ha proporcionado Chechu, ¿vale? Este unboxing, el cual pues era el que pertenecía a Cruel Boys. Y bueno, pues como podéis ver, pues nos traía a 10 mandamalos, en este caso, a Ghostrack con sus variantes, ballesteros y luego pues al Swankala que va montado en el bicho ese grande, vale. Ahí tenéis el contenido, se pueden hacer las dos variantes de los dos monstruos en este caso, o y de los Cruel Boys se pueden montar pues de las dos maneras, vale, con arma de mano y escudo. Ahí tenéis pues bueno las instrucciones de, en este caso, de Ghostprack, que es el que supuestamente la gente, yo creo que sería lo que más montaría en su momento, pero bueno, se pueden hacer las dos variantes en este caso, como podéis ver. Aquí vamos a ver pues lo que es las instrucciones del Swan Boss, ¿vale? Y como podéis ver, pues también se pueden realizar las dos variantes de montaje. Estas son las instrucciones pues de los ballesteros que venían en la caja con el único montaje que traen. Y por último, pues bueno, las instrucciones de los tripas, ¿vale? Que como podéis ver, pues bueno, en las dos variantes, en este caso con arma de mano y escudo, o lanzas y escudo. Aparte viene lo que es el grupo de mando completo, estandarte, músico y capitán. Y ahora pues pasaríamos a ver las matrices con todos los componentes para el montaje pues de todas las miniaturas y las diferentes variedades que se pueden montar. Y ya por último, pues bueno, las peanas y ya está.
Y como siempre, pues nada, si os ha gustado, darle al like, si no estáis suscritos, suscribiros y compartid.